Déjame ser, ser con mis ilusiones, mis poemas, mis canciones, mis sueños ir tejiendo los rotos de este mundo que allá afuera está cayendo. La cultura en política en Nicaragua está fallada, empezando porque los adolescentes no se nos habla de política, porque muchas veces uno quiere dar su opinión y por el simple hecho de ser joven te callan y te dicen que no puedes opinar, pero no te dan no te dan una explicación de nada. También puedes notar lo absurdamente construida que está nuestra cultura desde las escuelas. Los muchachos no toman con seriedad el tema. Cuando se tiene que elegir un cargo presidencial dentro de una sección, nunca le dimos la importancia que debíamos. Y eso me di cuenta hasta que entré en la secundaria. Siempre miramos al presidente de sección como cualquier cosa y lo elegíamos en base a qué tan popular era o qué tan bien le caía a los estudiantes. No nos interesaba si era buen alumno o se llevaba bien con los profesores. Simplemente era porque nos caía bien o porque hacía promesas absurdas de decir y de cumplir. ¿Crees que así se eligen a los presidentes en Nicaragua? Probablemente. Nunca hablamos del tema y al momento de que se habla de elegir un líder, simplemente elegimos al que nos parece más atractivo, al que puede hablar más bonito. ¿Sabes de qué está hablando esta chavala? Tiene 19 años y habla de cultura política, o sea, de las costumbres que tenemos los y las ciudadanas nicaragüenses como vos y como yo, al momento de hacer política, de elegir a nuestros presidentes, a nuestros líderes y lideresas. Habla de cómo vota la gente en Nicaragua y sobre qué tanto nos involucramos en política, sobre el asumir responsabilidades y de cómo acostumbramos a comportarnos como personas. No estoy muy clara lo que es cultura política, pero creo que como país, como la gente está tradicionalmente criada con un pensamiento político de hace 50 años, 60, que no ha cambiado nada. Estas chavalas son de Managua, y si pensás como ellas, no es una equivocación. La cultura política es el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas en una sociedad sobre la política como comportamiento social. No tiene que ver si es buena o mala, correcta o incorrecta, honesta o deshonesta. Solo son las prácticas que tenemos, y si te parece que la cultura política de Nicaragua se puede cambiar, estás en lo correcto. Y también me gustaría de que los políticos cambiaran, que cambiaran así también su forma de pensar y que también hubieran políticos jóvenes, no tanto así como de 70, así como de ellos, como más jóvenes, y que los cambiaran. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente.